En Canal 5 Televisión estamos iniciando nuestra entrega informativa con las informaciones más importantes que ha recogido nuestro departamento de prensa. Este martes 13 de noviembre se produjo un accidente en la ruta que une Villa Tijeral con la localidad de Meninco, a la altura del kilómetro 16 por la ruta 170. El bus de la empresa Hualpén había salido de la comuna de Nacimiento alrededor de las 7 de la mañana con destino a la planta CMPC. Las causas de este lamentable accidente están siendo investigadas. Cerca de las 7:40 horas de hoy se produjo un accidente en la ruta que une Villa Tijeral con la localidad de Meninco, a la altura del kilómetro 16 por la ruta 170. El bus de la empresa Hualpén había salido de la comuna de Nacimiento alrededor de las 7 de la mañana con destino a la planta CMPC ubicado en Villa Meninco, trasladando trabajadores de la empresa que realizan actividades de ampliación en la planta Playwall. El bus traía 43 trabajadores y fue en la comuna de Ernaico donde abordaron dicho bus los últimos trabajadores para llegar a las 8 horas a su faena. El camión que provocó el accidente lo hacía en sentido contrario y cargaba madera, viéndose también involucrado un automóvil que transitaba por dicha ruta. Producto del accidente, cerca de 40 trabajadores resultaron con lesiones y fueron trasladados hasta la ciudad de Ancol, al Hospital Mauricio Eyermann, a la Asociación Chilena de Seguridad y a la Mutual de Seguridad, donde recibieron las primeras atenciones. En tanto, los choferes del camión y del bus fueron derivados hasta Collipulli para realizarle las alcoholemias respectivas. ¿Usted vive aquí en el sector, cierto? Sí, vivo ahí. ¿Ya? Así que vivo el shock y todo. Cuando usted sintió un impacto fuerte, Sí. despertó, usted estaba durmiendo en ese Sí, momento. estaba durmiendo yo y pensando que era mi marido. ¿Mario trabaja dónde? Al Meninco también, es amigo mío. Ya. Aquí me asusté. Usted al momento de salir, ¿qué fue lo primero que vio? ¿Ah? ¿Qué fue lo que se encontró cuando salió? Estaban los camiones, así como estaban el choque. Ya. Y Las ahí personas. las personas botadas abajo. Y eran tres personas botadas y el auto estaba cruzado aquí en la carretera. Ya. Estaban todos los autos cruzados aquí. En cuanto a los testimonios, Juan Álvarez Valenzuela, soldador, señaló que gracias a la pericia del chofer, el accidente no registró fallecidos. Muchos de nosotros veníamos durmiendo, solo sentimos que el bus frenó y luego el impacto lo recibimos enseguida. Sentimos la quebrazón de vidrios y gracias a la maniobra del chofer que se la jugó, este accidente no causó muertos. Hubo muchos colegas con cortes en su rostro producto de los vidrios rotos. Fue una experiencia realmente terrible. En tanto, el representante de la empresa de buses Hualpén, Marcos Melgarejo, señaló que esta es una ruta muy peligrosa y según lo que le informó el conductor del bus, el vehículo habría realizado una maniobra de adelantamiento en el lugar. Lo preliminar es que la gente de SK que maneja eso dice que son 9 los lesionados. No he lesionado ya. Claro, pero en realidad no han entregado ninguna información oficial respecto del estado de ellos. Así que estamos a la espera, nada más. ¿Ha tenido contacto usted con el conductor del bus? ¿Ha tenido contacto con el personal? ¿Qué es la primera información que maneja usted al momento de ser informado? No, de hecho el conductor del bus está bien. De Dios gracias, no tiene mayores lesiones. Del conductor del camión desconozco. ¿Ha tenido comunicación con él? Sí, de hecho hablamos con él cuando llegamos aquí, como a las 8, a las 8:20 llegué al lugar. ¿Qué fue lo que le señaló al momento? Bueno, que el vehículo menor, por el tema de la maniobra de adelantamiento generó el problema. O sea, un vehículo menor intentó adelantar aquí en el Claro, bus. al bus. Ya, Es correcto. lo que yo sé preliminar, Ya. pero digamos el peritaje no desconozco las causas reales. El bus venía Pero de. lo que les puedo comentar es que aquí esto es un milagro, o sea, el conductor del bus y del camión evitaron que esto ¿Es hubiera una frecuente que vehículos menores, otro tipo de vehículos pasen a exceso de velocidad en esta Sí, ruta que es peligrosa? no, de hecho yo le conversaba ya a Carabineros que nosotros tenemos control sobre nuestras máquinas, GPS, tacógrafo, y me imagino que la empresa del camión también, pero el peligro externo de los vehículos menores es el problema nuestro. Usted nos Claro. decía que esto fue prácticamente un milagro, No, no, por supuesto. porque por la maniobra que realizaron los conductores de los vehículos Sí, grandes. es que cosa, mire el camión se chantó completo y si el bus esquivó el camión para que no lo impactara de frente. O sea, le sacó la cabina, pero podría haber sacado completo para atrás con pasajeros y no, habría sido súper grave.
La colisión ocurría en el camino Tijeral-Menenco, en la que se vieron involucrados un camión, un bus y un automóvil. El hospital Dr. Mauricio Eyerman de Angol informa que se han recibido 12 pacientes en la unidad de emergencia de la institución, con lesiones de carácter leve y lesiones de mediana gravedad. Algunos accidentados se atendieron directo a la Asociación Chilena de Seguridad y el hospital de Coyipulli, sin pasar por la unidad de emergencia del hospital de Angol. Bueno, los antecedentes que nosotros manejamos es que hubo una colisión entre el camino Tijeral-Mininco alrededor de las 7:30 de la mañana de hoy, 13 de noviembre, donde se vio involucrado un camión, un bus y un automóvil. En esa colisión, ¿no es cierto?, llegaron 12 pacientes a la unidad de emergencia del hospital de Angol con lesiones de carácter leve y lesiones de mediana gravedad. Algunos otros accidentados, por la información que tenemos, fueron enviados directamente a la H y al hospital de Coyipulli. Ahora, con respecto a los pacientes que ingresaron al hospital de Angol, ya todos fueron dados de alta de la unidad de emergencia y derivados todos fueron derivados a la mutual de seguridad de distintas ciudades en este caso. Dos fueron derivados a la ciudad de Temuco, uno a la ciudad de Los Ángeles y los otros 9 trabajadores fueron derivados al policlínico de la mutual de aquí a Angol y ellos después verán a dónde van a ser derivados. ¿Estamos hablando de la persona más grave en este caso, el conductor del camión con el de vehículo menor? Una de las personas más graves, yo no puedo entregar los nombres, pero la persona más grave fue derivada a Temuco y la otra fue derivada a Los Ángeles. Revisando noticias, revisando informaciones aquí en Canal 5 Televisión. La tuna consistorial San Andrés, en el Encuentro Nacional de Tunas, se trajeron todos los lugares. Con una participación notable, bueno, como ya es tradicional, los representantes angolinos fueron elogiados y aplaudidos, y para ello conversamos con algunos de sus integrantes, quienes nos manifestaron lo siguiente. Encuentro Nacional de Tunas y Estudiantinas, en el cual tenía, sin saberlo nosotros, tenía carácter de competencia, es decir, era un certamen de tunas. Y en este certamen de tunas, bueno, nosotros hicimos nuestro trabajo como lo solíamos hacer permanentemente, y afortunadamente nos trajimos gran parte de los premios, si no todos casi, estuvimos muy, muy cerca de ellos, en el cual nos ganamos el premio al mejor pandero, el premio al mejor pasacalle y la mejor tuna, que es el premio más importante para nosotros. La verdad es que no. De partida nosotros fuimos a participar en el encuentro, más como evento de encuentro que como competencia. Sin embargo, nos encontramos ya con la sorpresa que era de este carácter. Nosotros este año no hemos participado en eventos fuera de la comuna, ni el año pasado ni este año, porque nos hemos abocado sola y exclusivamente a organizar y ejecutar nuestro encuentro de tunas que se hace en el mes de enero y que obviamente ya estamos trabajando en ello. Así que no habíamos tenido la oportunidad de salir, hacía bastante tiempo ya, así que igual fue un agrado y saber de que nuestro trabajo les gusta a la gente de todas partes. En este certamen participaron 8 tunas, desde Copiapó, de Concepción, Temuco, Puerto Montt, habían 2 agrupaciones, Valdivia, la de Osorno y obviamente nosotros los angolinos. Bien contento en realidad porque fue una actividad con un excelente nivel de participación. Hubieron agrupaciones de gran parte del país, desde Copiapó a Puerto Montt. Entonces fue para nosotros muy grato saber que esta tuna se destacó en gran parte y recibió el reconocimiento no solo de la organización, sino de sus pares, en donde fue un ambiente bastante familiar, llamémoslo así, en el ámbito tunantesco. Sí, lo que más contento nos tiene es eso, que como tal decía César anteriormente, nuestro trabajo últimamente está abocado a realizar un encuentro para la comunidad de Angol, a ofrecer nuestro trabajo a nuestra comuna solamente. Y habíamos dejado un poco de lado el tema de salir a estos encuentros. Si bien es cierto, si hacemos un poco de memoria, nosotros generalmente, cada vez que participamos de un encuentro, obtenemos resultados positivos, claro que no tantos como el de ahora, que tuvimos la suerte de traernos prácticamente todos los premios. Pero sí, bien es cierto, esta tuna y Angol está acostumbrada a que demos sorpresa cada vez que salimos a encuentros de este carácter. Continuando con más informaciones, siempre aquí en Canal 5 Televisión. Se realizó la premiación del concurso pictórico Rincones de mi Pueblo con la participación de alumnos de quinto año básico hasta los alumnos de enseñanza media. La premiación se desarrolló en el Centro Cultural con la novedad que el primer lugar literario en enseñanza media lo obtuvo una alumna del Centro Integral de Adultos CEIA.
Durante el año nosotros tenemos bajo nuestra responsabilidad la organización y el desarrollo de 3 concursos pictóricos y literarios, que son el mes del mar, el mes de la patria y finalmente el aniversario de Van Gogh con el tema Rincones de mi pueblo. En esta oportunidad la participación de los chicos en los niveles de quinto básico hacia arriba fue bastante buena la participación y también los niveles artísticos, digamos, de los chicos. Los cuadros que están ganadores en esta oportunidad creemos que realmente representan la calidad del trabajo que desde los establecimientos educacionales, los talleres y los profesores que trabajan con ellos, se nota que hay preocupación y se nota que hay un trabajo que es bastante interesante de ver. Todas las técnicas que están expuestas hoy día, desde el lápiz color, a la acuarela, a la témpera, al lápiz grafito, al óleo, cada una de ellas están representados los ganadores en sus 3 primeros lugares. Nosotros siempre intentamos de que esta participación que tenemos desde las escuelas que integran el Departamento de Educación Escolar de Angol, en donde participan niños de todas las condiciones, de todos los establecimientos de Angol, pensamos de que es una muy buena forma de integración en donde todos los niños tienen las posibilidades de poder representar a sus establecimientos y poder a veces, no tan solo con el ámbito de poder obtener un lugar, sino de la participación y poder demostrar sus habilidades. Literario de la participación de una persona adulta que pertenece al CIA, característico, bueno, la integración de las personas adultas que quieren surgir y obtener su cuarto medio? Por supuesto, nosotros quienes trabajamos en educación sabemos que la integración de todas las personas que tienen interés por superarse, por llegar a tener una capacidad intelectual mayor, sin lugar a dudas que va a tener el respaldo de la parte educativa. Angol y su centro de integración de adultos participa con nosotros en el Departamento de Educación Extraescolar desde siempre, de tal manera que nosotros no los restamos en ninguna de nuestras actividades, a excepción de la parte deportiva, porque entenderás de que allí hay gente adulta, por tanto todo lo que es cultural ellos están integrados y de hecho la señora Ruth no es primera vez que obtiene un primer lugar. Las veces anteriores ella habíamos nosotros a lo mejor equivocadamente la poníamos en menciones honrosas, hasta que el jurado se reunió definitivamente y ella es una alumna más del sistema. Independientemente que esté en un centro integral de adultos, ella es un estudiante como los demás y que tiene las posibilidades y tiene esta gran habilidad de escribir. Ella es la segunda vez que obtiene un primer lugar. Estudio en el CIA desde el año pasado que vengo concursando en este tipo de concursos literarios y estos 2 años he obtenido premios, pero esto ha sido lo más importante porque ha sido mi primer lugar y es mi último cuento, ya que voy a egresar de cuarto medio y yo tenía harta fe que iba a lograr sacar un buen lugar y por eso le puse harto amor a mi cuento, porque fue lo que yo viví cuando estudié en la escuela de Villa Huequén, que antes era escuela número 11 de Huequén. Este es un concurso literario que organiza el Departamento Extraescolar, ¿cierto? ¿Usted con qué cuento participó y cuál fue la historia? Bueno, el concurso se llama Rincones de mi pueblo, por el aniversario de Angol. Entonces yo había que centrarse en un lugar importante de acá de Angol, un lugar vistoso. Y yo quise escribir algo sobre mi escuela de Huequén, porque ahí gran parte de mi vida, de todas las cosas que me pasaron fue ahí. Porque, por ejemplo, Yo ahí en esa escuela supe que con las personas que yo me creía que eran mi abuelito, yo pensaba que eran mis papás y no eran mis papás, eran mi abuelito, porque mi mamá murió cuando yo nací. También en esa escuela viví el momento cuando hubo un envenenamiento, no sé si usted recuerda, también lo viví, pero gracias a Dios ese día yo no tomé leche. Un primo y unos compañeros sí, pero yo ese día no. Así que en eso quise relatar en mi cuento. ¿Cómo hasta ahora? ¿Puedo ir parte del establecimiento educacional? Súper. Muy, muy bueno. Mis profesores, director, todo. ¿Te ayudaron bastante a la reunión? Sí, mucho. Terminando a esta altura del partido, el cuarto año medio y con un premio así, ¿se lo esperaba? Yo, como le digo, tenía harta fe en este concurso y
Por eso estaba tranquila esperando el resultado. Yo sabía que iba a ser un buen resultado y estoy orgullosa de representar a mi liceo y orgullosa de que me den esta oportunidad de poder yo transmitir todo lo que yo siento, todo lo que yo escribo, porque me gusta escribir poemas, cuentos. Y como le digo, estoy muy agradecida. Se emociona bastante, ¿eh? Muy. ¿Cómo está su familia al respecto? ¿Cómo se sienten de usted orgullosa? Mi hijo me dice, mamá, viste, me dice, si tú puedes, me dice, hacer muchas cosas, cómo lograste sacar tu cuarto medio y eres buena para escribir, así que siga así, pues. Me incentivan a que siga. Nosotros como colegio estamos muy contentos que una de nuestras alumnas haya sido galardonada en este concurso que ha organizado la Educación Extraescolar de Angol. Y por cierto que en lo personal, como amante del arte y especialmente de la pintura, me alegra mucho que nuestros alumnos y alumnas estén participando y obtengan estos valiosos logros para ellos, porque son muy importantes en su desarrollo como personas y es fundamental esta actividad complementaria a la educación normal, que es el desarrollo del arte, del espíritu, de tal manera que nosotros, además de que ellos hayan obtenido este galardón a nivel comunal, también al interior de nuestro establecimiento educacional, de nuestra comunidad, le vamos a hacer un reconocimiento especial por este logro obtenido. De lo que más me gusta de lo de Angol, y yo elegí la plaza. Esto me gustó porque lo oí más. ¿Qué te llamó la atención para hacer este cuadro de la plaza? Bueno. Me llamó la atención porque era lindo. No tan difícil. Para mí, lo que más me gustó fue la plaza porque porque se me halló más bacán así. ¿Qué lugar obtuviste? ¿Cuál fue el premio? ¿Qué lugar obtuviste? El tercer lugar. ¿Te gustó mucho? Sí. El apoyo por parte de tus profesores. De que me costó un poco para hacer el dibujo así, pero lo pude hacer lo más bien con esfuerzo para que ganarme el tercer lugar. ¿Qué lugar tuviste? El tercero. Cada día trabajamos con la misma energía de entregar un gran servicio de reparto a domicilio a nuestros habitantes de Angol, para que nunca les falte la energía que mueve a muchos hogares. Lipigas, el gas de los angolinos, siempre presente con un servicio rápido y eficiente y con un moderno sistema de pago en tarjetas de crédito y bancarias. Gracias por preferirnos. Lipigas, Chacabuco 99, más cerca de usted. Las ofertas más convenientes de cada día están en Supermercado La Herradura. Precios bajos en carnes, categoría B, todo en abarrotes, lácteos, los mejores vinos y licores, toda la fruta y verdura de primera calidad y la mejor atención a todos nuestros clientes hacen de Supermercado La Herradura el gran encuentro del ahorro angolino. Supermercado La Herradura y La Vaca 435, Angol. Continuando con más noticias, más informaciones, el registro civil comenzó la atención de público en dependencia del edificio del IPS ubicado en calle La Vaca. Este servicio público estará aproximadamente 2 años, mientras dure la reconstrucción del edificio de la Gobernación Provincial de Mayico. La oficial civil, María Sepúlveda, hace un llamado a la comprensión a los usuarios por los inconvenientes que pudiera ocasionar. Con harto trabajo, con harto compromiso de los colegas, del equipo de trabajo, con harta seriedad y mucha responsabilidad. Nos costó harto porque es un trabajo enorme trasladarse de casa, cuando una casa estaba ya construida de tantos años, pero estamos trabajando bien, gracias a Dios. Hoy día empezamos acá en nuestra nueva dependencia y La Vaca 434, ese es el número. No hemos tenido muchos problemas en la mañana, tuvimos un problema de conexión de las impresoras que no nos funcionaban, pero ya lo solucionamos. Así que espero que entre martes y miércoles ya estemos en un total 100% operando. Nosotros nos trasladamos el viernes, el día sábado ordenamos, porque esto era si hubiesen venido el sábado, una montonera de cosas,
y tuvimos que ordenar, tuvimos de las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde los funcionarios que trabajamos. Así que fue en realidad un trabajo pesado para nosotros, pero con tal de que sea para mejor, no nos importa. Aproximadamente, la verdad es que yo no soy la más indicada para decir cuánto tiempo es, porque no sé, pero se dice que entre un año y medio o dos años vamos a tener que estar en esta dependencia. Así que un llamado a cuidar las dependencias, un llamado a la gente también para que nos entienda si algo no funciona como funcionaba allá, porque como usted puede ver, las dependencias son más estrechas que las que teníamos allá. Pero estamos todos más ordenados, nos podemos colaborar más porque estamos en una sola línea todos los funcionarios. A venir a este edificio, los trámites son los mismos que teníamos allá, se vino el registro civil completo, con todo lo que hacíamos allá lo estamos haciendo acá. Y bueno, y como usted dice, apelar a la comprensión del público, que en realidad sin no se siente muy bien acogido, es porque estamos recién y cuesta acostumbrarse. A nosotros también nos parece extraño estar acá, pero estamos acá y bueno, tenemos que salir adelante como sea. Quiero aprovechar la oportunidad, si me das un tiempito chiquitito, para agradecer a mis colegas, ya, que se pusieron la camiseta con este cambio y que me di cuenta de que estamos realmente, quiénes somos los que estamos realmente comprometidos con el servicio. Trabajamos codo a codo todos, los puedo nombrar, Mónica Vargas, Carmen Regla, Marta Rincado, don Víctor Hugo González y Elisa Destinado, que ella es suplente, que igual estuvo con nosotros el día sábado y el día viernes trasladándonos. Así que agradecerle, muchas gracias a ellos, porque sin el equipo de trabajo esto no habría podido ser y salir como salió. Todos andábamos motivados, con entusiasmo y salió todo bien, gracias a Dios. Y una tómbola show para ir en ayuda del comunicador social Luis Humberto Robles se estaría realizando este miércoles a contar de las 7 de la tarde, con la participación de distintos artistas locales, y también se contará ahí con la presencia de Enrique Maluenda. Para ello conversamos con la organización y con la señora de Luis Humberto Robles, quien nos entregó detalles. Somos parte del comité de planificación de esta gran tómbola show, que va a ser efectiva este miércoles 14 a las 19 horas en el gimnasio municipal. Desde las 18 horas, más o menos, va a estar abierta la caja de entradas para que la gente comience a comprar las entradas, ya que el show comienza a las 7 de la tarde. Bueno, como familia lo sentimos muy agradecidos de todas las prensas y los amigos de Luis Humberto que están haciendo este evento a beneficio de él. Y en cuanto a su salud, está de a poquito tirando para arriba. Quedó con algunos problemas, pero yo creo que se van a solucionar. Hay días que amanece bien, hay días que amanece medio como sin ánimo, pero ya pronto, ojalá que salga luego. Lo que más tiene deseo es salir a trabajar luego. Bueno, está muy agradecido, está muy emocionado de todos sus colegas, y que están haciendo este beneficio a él, que dice que él nunca esperaba que pasara algo así, y agradecido del grupo de amigos que está encabezando el Fito, pero eso ya está, por eso es que quiere salir luego a radio a salcar su voz, para dar los agradecimientos a todas las personas que se han preocupado de él, tanto a los que están haciendo beneficio o a las personas que están haciendo cadenas de oración por él. Llegamos al término de las noticias de estas informaciones aquí en Canal 5 Televisión. Gracias por vuestra sintonía y bueno, la invitación es para que usted siga con nosotros. Hasta pronto.